comentarte que nosotros en la zona andina hemos trabajado sobre todo en Ecuador, hemos trabajado también en Perú, pero en algunas zonas más del interior, más de la zona amazónica. Sin embargo, hace ya tiempo que hemos llegado a la conclusión de que lo más práctico es muchas veces trabajar en la zona de origen de muchos de nuestros ciudadanos, como es Trujillo. ¿Tú cómo ves la posibilidad de establecer algún tipo de trabajo en cooperación entre ayuntamientos? Claro. A medio plazo y en el futuro. Sí, yo agradezco mucho al Ayuntamiento de Hospitalet que durante estas jornadas me permite acercarme a mis vecinos que viven aquí en España, en el mismo Hospitalet, y me parece muy acertada esa iniciativa. Nosotros tenemos muchas ganas de poder efectuar estos proyectos, que se cristalicen y que tengamos la ayuda mutua de municipio a municipio. Pero, como explicaré posteriormente, ya digo, mi presencia aquí se justifica con la finalidad de presentar muy brevemente el libro. El libro, y además yo quiero también que ese sea el hilo conductor, porque pienso que el libro en sí es un ejemplo. Bueno, yo diría que mediocre, mediocre. Por hacer un símil, podríamos decir que es un deportista que tiene mucho potencial, pero que por diferentes cuestiones no es capaz de sacarlo. Hace deporte, pero no saca todo lo que podría. Depende el nivel en el que busquemos. Cuanto más locales son, más dispuestos están a hacer de las migraciones un motor de desarrollo, tanto en las sociedades de origen de los flujos como en las sociedades de acogida, digamos, aquí, en Cataluña, por ejemplo. En la administración local sí tienen esa lógica. Según vas subiendo, encuentras más la lógica de vamos a tratar de generar desarrollo para que no llegue volumen tan grande de migraciones. Y claro, esto hay que entenderlo en relación a cuáles son las competencias de cada administración. La administración local atiende al ciudadano de a pie, pero la administración estatal, por ejemplo, tiene otros intereses. Entonces, en base a esos intereses es la opción que toman. Hombre, para las administraciones estatales, la inmigración, bueno, es un problema, digamos. O sea, no lo dicen claramente, pero es un problema gestionar. Por lo tanto, su opción sí tiende más a reducir los volúmenes migratorios que a buscar otras potencialidades que podrían dar esos flujos migratorios. Surge de la necesidad, digamos. Vimos que por un lado había mucho debate en torno a qué es codesarrollo, por lo tanto dijimos, bueno, habrá que abordar eso y tratar de definir de alguna manera o tratar de aclarar un poco las cosas. Por eso la primera parte del libro a nivel teórico analiza qué es el codesarrollo, y también vimos que había muy pocos casos prácticos que pudieran servir de ejemplo a otras asociaciones, a otros ayuntamientos sobre codesarrollo. Entonces dijimos, bueno, pues si vamos a trabajar en Hospitalet de Llobregat, vamos a ver qué iniciativas se han llevado hasta el momento para ver qué ha habido de bueno y de malo. Entonces la estructura del libro se basa en esa necesidad, una parte más teórica y una parte más práctica. Del conjunto de acuerdos y desacuerdos que hay en el libro, se opta por los siguientes. El codesarrollo ha de utilizar las migraciones como motor de desarrollo. Es importante también que ese desarrollo se dé tanto en el norte como en el sur, de ahí viene el concepto de codesarrollo en ambos puntos de los flujos migratorios. Es importante que se dé de manera horizontal, es decir, que los actores trabajen de igual a igual, mediante consensos, teniendo en cuenta los intereses de ambas partes. Y sobre todo es importante que tener en cuenta o vincular a múltiples actores. El codesarrollo da la oportunidad de vincular a muchos actores del ámbito social que en otros ámbitos no tienen capacidad de participar. Por lo tanto, los colectivos de inmigrantes, también las asociaciones catalanas en general, y lo mismo en las sociedades de origen, las asociaciones que haya en las sociedades de origen de los flujos migratorios.